Hello, hello. How are you? Hi. Fine. Hi. Hi. Hi, okay. I am fine. Remember, guys, to practice the verb to be all the time. Okay. How are you? I'm fine. All good, all right. Everything is fine. Nice. Give me a second. Homework. No me han mandado el homework todavía. Estoy viendo y yo no he visto homework. Okay, what happened with the homework? Williams, René. No, René no estuvo ayer, ¿verdad? René was not in the class yesterday. Okay, and the rest. Gustavo, ah, usted se me desconectó. Do you have homework? ¿Tiene homework usted? No. ¿No? ¿Por Es que qué? allá no Porque se pude porque desconectó a tiempo. Se desconectó muy antes de la clase, right? You disconnected before the class ended. se me descargó el celular y ya no pude. Ya no me pude conectar. Sí, pero hoy ya lo cargué mejor. Ya lo tengo bien cargado. Nice. Okay. And Ángel Antonio, do you have homework? ¿Qué vimos ayer? ¿Cómo? The homework. Okay, les pedí que hicieran Sí. WH questions. No, pero A usted no le dejé. dejó, Williams. no, a mí no me dejó, no, no. ¿Y Williams? Solo se le vamos a mandar. Yo en un cuaderno lo estaba haciendo. A Dice que me Julio. lo iba a preguntar. Es más fácil que me lo manden por WhatsApp, porque así solo copio y pego. A veces un poquito más complicado en fotografía. Ok, but since you don't have it the other way, si no lo tiene de la otra forma, mándeme la foto. Quiero ver si es cierto que ya tiene el homework, ok. Eran con permítame Creo que con eran what you 20 were eran. preguntas. 20 preguntas iban a ser, ¿verdad? Ok. And Christian. Hello, Christian. ¿Quién es Christian? Ya no me acuerdo. No se conectan todos los días. Welcome, guys. Así que bienvenidos. Ahí está Moisés. Ok, Moisés, usted tiene homework también. ¿Qué pasó con el homework? Ahí lo tiene en el cuaderno. ¿Ah? No lo hice. Vaya, entonces no va a aprender, ok. Por mí no hay problema, por mí mejor, así que no pierdo mucho tiempo en estar revisando tareas, ok. Es ya su responsabilidad si lo quieren hacer o no. Acuérdense que quien no practica es usted. Son ustedes, chicos, cuando no hacen el homework. Bueno, en todo caso, vamos a continuar. Hoy sí vamos a correr porque ayer nos tardamos demasiado, chicos. ¿Ok? Y me preocupa que no estamos practicando o no estamos poniendo quizás más empeño en aprender, porque a veces, pues estoy preguntando, estamos hablando del verbo to be, que es lo que más hemos estado viendo, y no nos acordamos. Entonces, hoy sí voy a correr, chicos, porque para hoy tendría que terminar la sección 3, ¿ok? O sea que en una semana, no sé si se acuerdan en el programa, en una semana yo tenía que haber terminado, o sea, en cuatro clases, que es una semana, son cuatro clases a la semana. Tenía que haber terminado la sección 2. Y no estamos ni siquiera, quizás por la mitad vamos. Ok, así que vamos a ver en qué parte nos hemos quedado.
No, todavía no me ha caído nada. Ok. ¿Dónde íbamos? Miren otra vez aquí en la sección 3 es de formar questions con el verbo to be. Esa no la hemos hecho con ustedes, ¿verdad? Ok, ¿en cuál nos quedamos? WH questions, formar preguntas con el verbo to be. Este es el que vimos. Sí se acuerdan, ¿verdad? Who are they? What is that? Yes or no? Yes, creo que vamos a ir con el next two, la cross from, creo que era. Okay. Ah, las A ver, esa parte íbamos, prepositions. ajá. Okay. Nice. Thank you for reminding me. Está tan lento esta cosa. Section number two. Ay, igual hay cosas que ya las tengo resueltas, así que hoy no les voy a estar preguntando porque ayer estuvimos bastante tiempo en la práctica, ¿verdad? Así que hoy vamos a irnos de un solo a tratar de terminar la sección 3. Oh, parte de la sección 3, para no atrasarnos tanto. Questions con el verbo to be, eso es lo que estuvimos viendo. Vimos el knowledge check. ¿Sí? Eso lo vimos también, ¿verdad? Yep. No, it is not. Okay. Las prepositions. Okay, repeat, guys. Please pay attention and repeat. Okay. Hi everyone. In this class, you'll learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. You'll learn the prepositions in front of, behind, on, next to, and under. Let's start by looking at the images on the screen. The images illustrate the preposition and its meaning. Let's start with the preposition in. We will start with the example. The question is, where are the keys? The keys are in the box. What are the keys? The next one. En la primer ejemplo, okay. Remember, guys, repeat. What are the keys? ¿Dónde están Where las are llaves? the keys? Where are the keys? ¿Dónde ¿Cuál están las fue la llaves? respuesta? The Ajá, ¿y keys cuál fue la are in the respuesta? box. The keys are in the box. In the box, okay. In the box. Where are the keys? The keys are Keys front are of the. in front In front of. of the box. In front of the box. Okay, repeat. Where are the Oh, keys? so we are The from the box. keys are The keys are behind the from the box. box. On the box. Behind the box. Okay. Are On the box. the box. Where are the keys? The keys are on the box. On the box. Keys are on the On the box. box. Not in the box. Where are the keys? The keys are next to the box. The keys Next to are the next to box, the okay. box. Where are the keys? The keys are under the box. Under the box. Under the box. Sería Now is your abajo. turn to make some examples. Look at the images on the screen and practice making the questions and answers, just like we did a minute ago. Then I would like for you to share your work in our discussion forums.
Aquí están the prepositions. Tengo una más. Okay. So we have, repeat everybody. This is, según lo que ustedes vieron, esta sería between, es la que no acabamos, no la vimos ahí. Okay. Entonces, this is between. How do you say en medio, guys? Between. Between. En medio. Okay, en medio. Okay. The other, where is the ball? ¿Dónde está? ¿Cuál? The box. Perdón, the ball is. The box is. Vaya, acabamos de ver el video, así que dígame, ¿cuál es que cómo se dice entonces a la par? Ah, a la par. Next to. Next to. Where is the ball in the number three? ¿Dónde está entonces la pelota en el tercer en la tercera imagen? In front of. Okay, and the other, where is the ball? La otra que es la cuarta imagen. Where is the ball? Where is the ball? The ball is. The ball is. Bench. Como no repitieron, no se van a acordar cómo se dice atrás. Ajá. Okay. Vaya, pues ven el video a ustedes porque poco a poco ustedes lo van a ir viendo, ¿ok? Yo veo de que no estamos poniendo atención y de verdad que nos estamos atrasando, ¿ok? How do you say atrás? ¿Alguien que salve al grupo? Across from. No. Okay, en la otra entonces. Where is the ball? On. On, okay. The ball is on. Acuérdense de responder de forma más larga. Where is the ball? Number five. En la sexta imagen. Where is the ball? There is the ball. It's hard. Under. Yes, exactly, Julio. Okay, the ball is under the box. Okay, now the other. Where is the ball in the number seven? Where's the Sí, yo sé que está dentro, pero las acabamos de ver. Ok, en español yo no puedo todas las preposiciones. Yo lo sé. The ball is in. In. Ok, the ball is in the box. Nice. Ok, la única que no ha estado en el video era behind, que, perdón, between, que es en medio. Ok, y aquí la ven. Between. Ok. Everybody repeat, pero por favor repitan, chicos. Ustedes no repiten, ¿ok? Y después ahí están, being, dicen, being. Ok, everybody, in front of, behind, on, next to, under. Okay, vaya, miren, yo sé que a veces nosotros queremos copiar todo, pero ahorita creo que es mejor poner atención y después lo que ustedes tienen aquí pueden ver la clase y pueden tomar nota, ¿verdad? Bueno. Porque a veces en lo que estamos copiando algo se nos olvidó lo que sigue, ¿verdad? Y bueno. Eso es lo que me pasaba a mí cuando estuve estudiando chino. Estaba copiando y estaba escribiendo el simbolito esos, los garabatos que tienen los chinos. Y en lo que hacía uno se me olvidaba cómo se llamaba,
Venía otro y decían cómo se llamaba y yo todavía estaba copiando, haciéndole. ¿Qué crees que hice? Tiré la toalla porque yo dije, no, esto no es para mí. ¿Ok? Entonces a veces es mejor poner atención. Listen and repeat. Escribimos nosotros al inicio cuando hablamos español. No. No. De niños nadie puede escribir, ¿verdad? Todo se hace escuchando y repitiendo. Así que por favor, repita. Ok. Vamos entonces a hacer el knowledge check. Ok. Ese es el que vimos ayer preguntando where, ¿verdad? Y varios de ustedes tienen tarea. ¿Qué pasó con la tarea? A la mayoría le dejé tarea. La teníamos. ¿Ah? A la mayoría le dejé tarea. ¿Ok? Si el que no le dejé tarea fue a Ángel. Ah, yo no, a Y a mí. Carlos, creo también. Solo a dos A mí personas me tampoco. acuerdo que no le dejé. A mí tampoco. A ¿Cómo Héctor le conectar? dejé la mitad, ¿Cómo solo tarea? 10. ¿Hola? Cinco eran. ¿Perdón? Los que no se han conectado, los que debían la tarea. Nadie me ha mandado tarea, chicos. Yo creo que tenemos que tener un poquito más de formalidad en el momento de que queremos aprender un idioma, ¿ok? Solo por conectarse, créanme que no es lo mismo que uno esté practicando, ¿verdad? Les aseguro que ni siquiera vide los videos ven, ¿verdad? Entonces, en una semana, así como ustedes, a cada semana vienen a tener una clase y ya se les ha olvidado lo que vimos la semana pasada. Y eso es lo que pasó ayer, lo pude notar porque el verbo to be todavía no lo manejamos, ¿ok? Pasamos 2 horas viendo el verbo to be, ¿verdad? Vamos entonces con knowledge Gracias. Esto ya lo contesté, así que se los voy a lo voy a borrar para que ustedes me digan. Y es bien fácil, por favor, pongamos atención, sin necesidad de leer, de escuchar el audio, porque está el audio también. Pero si se fijan, vamos a hacer una práctica. ¿Dónde está cada cosa? Sorry. Where is for example, where are the books? ¿Dónde están los libros? Les voy a decir vocabulario. Ok, esta es una backpack. Ok. Backpack. Repeat, backpack. DVD Backpack. player. DVD player. Television. Television. Map. El de encima, Map. map. Y el Map. otro es newspaper. ¿Cómo? Paper. Newspaper. No, Newspaper. ¿Y cómo se llama el newspaper? El periódico. Después tenemos the chair. La silla, the chair. ¿De sure? Sure. Ok, otra vez. Chair. Sure. Sure. Chair. Ok. Sure. Y Sure. el otro es, ¿qué está a la par? ¿Alguien sabe cómo se dice? Eleven. Desk. Ok, el escritorio. Desk. Yeah. The next is a purse. El bolso. Purse. Y el otro es bag, como bolso. Ok, bag. The other is address book. Ayer vimos esos vocabularios, ¿verdad? Que había en la mochila, ¿ya? Estuvimos hablando de keys, ¿qué más había? A purse, creo que también lo vimos. The keys, the wallet, ¿se acuerdan también que vimos todos esos vocabularios? Ok, so, the address book, o sea, la agenda, address book. Ok, ¿y qué más? Y el cell phone, ok. Vaya, entonces, ¿qué es? Ahí tenemos las seis preposiciones que acabamos de ver, ok. La única que no está aquí, que yo se las enseñé extra, es la de
¿Cuál les dije? En medio, es la que no está todavía ahí. Between. Muy bien, between, en medio, right? Good job. So, what are, escuchen porfa la pregunta, le voy a ir haciendo a cada uno de esas preguntas, ok. Where are the books, René? ¿Se acuerdan? Respuesta, pregunta y respondo al revés, ¿verdad? Por ejemplo, les decía, the keys, where are the keys? Are the keys? Entonces, para responder, se decía entonces, the keys? Are, ¿verdad? Muy bien. Ok, so where are the keys, René? Perdón, los libros, the books. The book is, the book no. Are sería, muy bien. The books are. The book are. Books, plural, acuérdese, son más. In the backpack. Okay, in the backpack. Okay. Pero ahí no me contestó René, sino que Carlos. Vaya, denme chance que responda hoy, René. What is the DVD player? Where is the DVD player? The DVD player? No, acuérdese la pregunta, yo dije is. Acordémonos que, René, si usted no estuvo en la clase, yo le sugiero que vea el video de la clase, ¿verdad? Porque ayer estuvimos practicando estas preguntas, ¿ok? Si le pregunto con is, pues respondo con is. Si le pregunto con are, respondo con are. ¿Cuál es la diferencia de is y are? Es el uso, chicos. Plural y singular. Plural o singular, ¿verdad? Entonces el is es para singular y especialmente para los sujetos de terceras personas. Por favor, anoten eso. Eso sí, anótenlo, que no se les olvide y pónganlo en una plana. ¿Ok? Terceras personas, is. Plurales, ¿cuáles son los plurales? Are. No, los sujetos. We, they. Muy bien, we, you, and they, exactamente. Solo para eso ocupo are, ¿verdad? El único, como todos somos únicos, es el I, que es el único que es I am, ¿verdad? Am. Ok, ¿cuáles son las terceras personas, Julio? Es she's no are she no solo los sujetos she's a it. Muy bien, he, she and it, solo esos tres, ¿verdad? ¿Cuáles dijimos que eran los plurales, René? Los sujetos plurales. Los sujetos en plural. Vaya, les dije, anoten eso, ¿ok? Planas, vamos a hacer planas. Me mandan fotos 10 veces escribiendo. Terceras personas, he, she, it, plurales, we, you, they. Y ahí, ¿cuál ocupamos para cada uno? Sí, ocupamos are para los plurales, ¿ok? Moisés, so what is the DVD player? Is the DVD player? The DVD player is. 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 A la par, ¿verdad? Ajá. Next to. Next to, all right. Next to the television. Ok, nice. Excellent. Pregúntale usted a Ángel, ¿dónde está el mapa? Where?
Solo Carlos me contesta. Pero ¿de qué me sirve que solo Carlos me conteste? Si vamos a pasar a otro módulo y todos vamos a andar como que, ah, la ticha no nos enseñó, ¿verdad? No vimos eso ni una vez. Ok, y no, ¿verdad? Yo les los estoy enseñando. Ustedes tienen que ponerse más las pilas. Ajá. ¿Dónde está el Ángel? No, ¿a quién le había preguntado? Ángel, ¿verdad? Yo iba a responder. Ah, perdón, entonces me iba a preguntar, René, ¿qué se me hizo René? Mejor se fue, ¿verdad? Ok. Ok, Carlos, pregúntele. ¿A dónde está el mapa? Pregunte. A Ángel. Carlos. Hey. Where are? ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde está el mapa? Where is a map? Muy bien, yeah, good job. Where is the map? ¿Dónde está el mapa, Ángel? Acordémonos, chicos, por favor, una vez más, ¿ok? Acá pregunto, ¿dónde is o are o where am I? ¿Se acuerdan que yo también les decía, ¿dónde estoy yo? Decía, where am I? El sujeto y después el complemento, ¿ok? Y lo que acaba de preguntar Carlos, where is, porque estoy hablando de solo un mapa, the map. Ok, ¿qué es lo que hacíamos? Darle vuelta. Ok, respóndame, Ángel, please answer. Debajo. The map is under. Aplauso. Under the newspaper. Debajo de los. O al revés, espéreme. Pues está arriba. No, está debajo del newspaper. Ajá. Sí, está debajo del los del esa cosa. Es del periódico. Ok. Ahora, please. Ask Edwin. ¿Dónde está la silla? Pregúntale. Espéreme, Edwin, usted va a responder, todavía no le toca preguntar. Y todavía me dice, where are? Hablamos de que is es para singular y solo hay una silla, ¿ok? Vamos, Ángel. Ahí es, where is. Where is, de. The chai. The chair, muy bien. Chair. Sí, me gusta, muy bien, Ángel. Ok, what's the answer, my friend? Edwin. ¿Por qué se esconden, pues? Les pregunto y apagan la cámara, como que mejor dicen, me voy a hacer el loco, como que no es conmigo. Ajá. The child is. Okay, the chair is bending the desk. The chair is behind. Behind. The chair is behind. Behind the desk. Okay, ask Moises, ¿dónde está el purse? Purse, o sea, el bolso. Between. No. Pregúntele dónde está el Porsche. Edwin. Hello. ¿Dónde está la
purse. Okay, everybody, purse, purse, purse. Okay. We are the purse. ¿Cuántas ve ahí? ¿Cuántas billeteras? Where is the wallet? Where is the purse? El wallet es más para el de los hombres, ¿verdad? Where is the purse? Answer, Moisés. The purse. ¿Dónde? Ajá, the purse. The balls with it. Between. No, between, no, en, ahí no está between ahora. Ahí está solo debajo, ¿ok? Que está debajo. Oh, perdón, eso estaría on, perdón, está sobre, ¿verdad? On, ajá. Ajá. On the purse. The purse is under. Is, I am, you are, she is. Acuérdense el verbo to be. Ajá. Moisés, otra vez. ¿Cómo es que tengo mal el internet? Okay. Le voy a dar las dos cosas. Purse, cartera o billetera. Bolso, bag. Okay. Entonces digo, la billetera o la bolsa de mano está sobre la, la cartera. Sería the bolso. Under. Okay, one more time, más fuerte y con más seguridad. The balls in under. Acaba de decir Carlos la respuesta. Okay, y el verbo, pues. The ball is on. Okay. The purse is on the bag. Okay. Pregúntele a Héctor, ¿a dónde está el teléfono? What is this? Where is? Where is? What is the phone? Excellent. What is the cell phone or the phone? Cell phone. Phone es un teléfono normal. Cell phone es celular. Ajá. Cell phone is in front of the address book. Good job, Alfonso. Super, Héctor. Excellent, excellent, excellent. Vaya, ahora... Entonces, escuchemos las respuestas. Acá están. Solo escuchen la pregunta, el audio, ¿ok? Y con eso respondemos. Complete these sentences. Vaya, then listen, copia las and respuestas, check your answers. ¿Ok? Por favor. One. Anote. The books are in the book bag. The books are in the book bag. Two. The DVD player is next to the television. The DVD player is. Three. Next to the television. The map is under the newspaper. Four. The chair is behind the desk. Five. The wallet is on the purse. Six. The cell phone is in front of the address book. Bueno, ahí lo dijo como wallet. It's on the purse. Okay, también el bolso. Vamos, what are the books, dijimos?
Ahí dijo book bag, pero le vamos a poner backpack para cuestiones de respuestas correctas, ¿ok? So, where are the books, guys? Book are in the backpack. In the backpack, okay. Number two. Where is the DVD player? Are next to me. DVD player is next to television. Exactly, next to the television. What is the map? Under. The map is under. The newspaper. It's under the newspaper. Okay, ayúdeme Wilfred, Julio Alfredo con la otra. Where is the chair? The chair is beneath the ¿cómo es? Detrás, beneath. ¿Cómo se dice detrás? How do you say, guys? Chair is by the desk. No. Beneath. René? Ven. Venimos detrás. Behind. 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 Yeah, behind. So the chair is? Behind. Behind? Behind. ¿De qué? The desk. The desk. Where is the wallet? The wallet is on the wallet on the porch. Okay, and where is the cell phone? El último que me dijo fue Héctor, creo que me lo dijo. Y le pregunto a Williams, where is the cell phone? The cell phone is in front the in front address of book. In front of the address book. All right, so the lesson objective. By the end of this practice, you will learn how to share information about the location of other people's objects. Aquí van, vamos a hablar sobre la ubicación, ¿verdad? ¿Dónde está algo, ok? Siempre acuérdense, el verbo to be, ¿verdad? No solo under no sé qué, no. The phone is, the cell phone is, the books are, ¿ok? Lo importante es que ocupemos el verbo, ¿ok? La forma del verbo. Imagínense cuántas conjugaciones tiene el verbo to be en español. Yo soy, tú eres, o vos sos, yo soy, tú, vos sos, él es, nosotros somos, ellos son. Son cinco. Y en inglés las únicas son tres formas. I am, you are, we are, they are, she, he, or it, is. Por favor, escuchen por y me dicen la respuesta, ¿ok? Where are my earrings? Are they on the table? No. Oh, here they are, in my purse. Now, where's my watch? It's not in my purse. Where? There it is, in front of the television. Oh, of course. Thanks, Joe. Let's see. My sunglasses. Where are they? Next to my watch? No. Are they behind your purse? No, they aren't. Oh, they're on the chair. Great. Now, I just need one more thing. My address book. It's probably on the table. No, it's not. It's under the table. Okay, lo voy a poner otra vez y le voy a hacer las preguntitas, okay? Más preguntas. Aburre la teacher, pero quiero que ustedes vayan aprendiendo cómo responder.
Where are my earrings? Are they on the table? Yes. No. Oh, here they are, in my purse. Now, where's my watch? It's not in my purse. Where? There it is, in front of the television. Oh, of course. Thanks, Joe. Let's see. My sunglasses. Where are they? Next to my watch? No. Are they behind your purse? No, they aren't. Oh, they're on the chair. Great. Now, I just need one more thing. My address book. It's probably on the table. No, it's not. It's under the table. Are you ready, guys? What are the earrings? Where are the earrings? In the purse. The earrings are? Yeah, in the purse. Are the earrings, están los aritos, are the earrings on the table? La mesa. Are the earrings on the table? ¿Están ahí en la mesa, entonces? In front of no. Television. No, they are. No, they aren't. Yeah. No, they aren't. No, they are not. They are on the... they are in the purse. Ahí dijeron que los aritos estaban dentro de la cartera. Okay. Is the watch in the purse? Watch? Is the watch in the purse? Yes, they are. Is the watch? Is the watch? Is the watch? Not in the purse. Okay, yes or no? Is the watch in the purse? In the purse. ¿Está entonces en la cartera el reloj? Yes. No. ¿Cómo? No, no está en la cartera, dígame. No. The watch is not in the purse. Ah, pues, where is the watch? ¿A dónde está el watch? The watch is, acuérdense responder de forma más larga porque se les olvidó decir is o are. Ok, ahorita en eso es lo que estoy batallando que ustedes aprendan, ¿verdad? Cuando decir is y cuando decir are. Ok. Are the sunglasses next to the... next to the watch? The watch is... Sunglasses, te pregunté hoy. Are the sunglasses next to the watch? Not. Yes or no? No. Carlos. Are the sunglasses next to the watch? Yes or no? Ya ahorita no pregunto dónde están, sino que pregunto si están a la par del reloj. Is not, but on the... Is or not? ¿Está ahí o no está ahí? No. No, perdón, ¿están o no están ahí los lentes? Is not on the wall. The what? Is not. Guys. Are the sunglasses
Next to the watch. Son glasses. Okay, lentes. ¿Cuál es el sujeto de ellos? On the child. On the child. I know. Pero ¿cómo me van a decir? Ok, ahí solo me dicen en la silla, pero ¿qué? Sunglass is on the child. Ok, Héctor, muy bien, pero sunglasses le dijimos que eran plurales, ¿verdad? Sunglasses, ok. Sería entonces, ya le dio la respuesta, Héctor. The sunglasses are on the chair. Pero yo no les pregunté dónde están, les pregunto si están a la par o no. A la par de los... ¿Están o no están a la par? No pregunto a dónde están. Yo quiero que me digan, no, los lentes no están a la par del reloj. Escuchen nuevamente el audio, por favor. Where are my earrings? Are they on the table? No. Oh, here they are, in my purse. Now, where's my watch? It's not in my purse. Where? There it is, in front of the television. Oh, of course. Thanks, Joe. Let's see. My sunglasses. Where are they? Next to my watch? No. Are they behind your purse? No, they aren't. Oh, they're on the chair. Great. Now, I just need one more thing. My address book. It's probably on the table. No, it's not. It's under the table. Hey. Otra vez. Are the sunglasses next to the watch? No, it's not. No, it's not. Sunglasses is? Sunglasses is not. No. Not. Not they are. They are not next to the purse, okay, or next to the watch. Are the sunglasses behind the purse? Tampoco dijeron, ¿verdad? Ajá, Williams. ¿Quién dijo miedo? Pues saben la respuesta y se quedan callados. Ajá. No, they are not. No, they are not behind, ¿verdad? They are not behind the purse. Ahora sí les pregunto la respuesta que ustedes me dieron al inicio. Where are they? ¿Dónde están ellos? O sea, los lentes. O where are the sunglasses? Sunglasses are. Muy bien, ahí está. Esa es la respuesta. Ahora, is the address book? Is the address book on the table? Address book? Yes, in the table. No, no está aún. Está debajo.
¿Otra vez? ¿The address book? ¿No está? ¿Ah? ¿Cómo digo no está? It's not. It's not, ¿verdad? Okay. So the address book is not on the table. Is the address book under the table? No, it's not on the table. It's not on the table. It is, acuérdense, o digan entonces, the address book o el sujeto, digamos, el pronombre que lo sustituye sería it, ¿verdad? It is not on the table. Is it? ¿Está entonces? Is it under the table? Ahí sí, ahí es afirmación. Hello. Yes, it is on the table. Yeah, good job, Héctor. Yes. Okay, good. Thank you. Yes, it is on the table. Vaya, ahí están las respuestas, chicos. Ahí lo ahí tómenle captura de pantalla si quieren. In the porch, in front of the television. Sunglasses are on the chair. ¿Y el address book? It's under the table. Okay. Any questions so far? Vamos con la sección 3, okay? Preguntas con la sección 2. Ya terminamos la sección 2. Lesson objective in this class, you will listen to a conversation titled Are Your Phone Sold? Por favor, pongamos atención que voy a seguir haciendo preguntas como las que acabo de hacerles, ¿ok? And this conversation illustrates yes and no questions and double which questions, ¿ok? Esta es entonces la forma de responder o de hacer preguntas cuando respondo yes o cuando es o sí o no, o cuando respondo están en, ¿ok? Ahí le vamos a poner dónde están, ¿verdad? Pay attention. Hi, everyone. In this class, you'll listen to a conversation titled, Are You from Seoul? This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is to practice this conversation. This conversation will become very useful for our future lessons. Vaya, yes, aquí voy a sacar como 10 preguntas.
Is Jessica from California? Well, my family is in California. It is in California. And now, but originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Oh, are you from Seoul? Originally. Oh, my mother is Korean. Okay. Is Jessica from California originally? No, she's not. Yes, she is, ¿verdad? Yes. No necesariamente. Viven en California, pero ella es de otro lugar. Where is she from? Where is she from? Uh-huh. Oh, where is Jessica from? Acá dice, Dijon. Dijon. Seoul, are you from Seoul? Is she from California originalmente, originally? No. No, ¿verdad? Son coreanos, no es de California. Ajá, aunque sí viven ahí. Okay. Where is she from? ¿De dónde es? She is from Korea. Yeah, good job. She's from Korea. Okay. Ahora les pregunto, is her mother, su mamá, is her mother from Seoul, de Seúl? She's not. My mother is Korean. Y ahí dice de dónde, ¿ver? Seoul. She from Korea. She's from. Yes, she is from Seoul. Korea. And she's from Seoul. Seoul. Right? Especialmente Seoul. De Seoul. Okay. Is her first language? ¿A qué? ¿Cuál es el sujeto del lenguaje? ¿Del idioma que ellas hablan? Correct. Sujeto so del lenguaje. You. Es it, ¿ok? Acordémonos, las cosas, sujeto, las cosas, eventos son con it, ¿ok? So, is her first language Korean? Yes, it is. No. Ah, yeah, sí, ¿verdad? Yes, it is. Muy bien, un aplauso. Muy bien, Héctor. Yes, it is Korean, ¿ok? O her first language is Korean. Su primer lenguaje es coreano, ¿ok? Nice. Vamos a ver una vez más. What is your phone number? Is her first language Japanese? Miren, aquí tenía esa pregunta. Is her first language Japanese? En lugar de her first language es todo el sujeto, ¿ok? Y el sujeto es it, ¿verdad? Sí, ¿se acuerdan el ejercicio que estuvimos haciendo? Que en lugar de ella puedo decir mamá, hermana, en lugar de it puedo decir celular, lapicero, ok, lenguaje, ok. Entonces, ¿cómo me respondería ahí, Gustavo? Is her first language Japanese? Ya vimos que no. So that's a negative answer. It is not. Good job. It is not, ¿verdad? No, it is not. Oh, her first language is not. Miren, acuérdense que lo que yo hago es sustituir, así como con el it, lo que hicimos. O si no, pues respondo con el sujeto que acabo de preguntar, ¿ok? Solo lo que hago es darle la vuelta. Her first language is not. Cuando ya es, cuando es una
respuesta negativa, ¿verdad? Her first language isn't Japanese, ¿ok? ¿Cuál es su primer lenguaje entonces? Her first language. Korea. Ajá, Korea. Entonces es her first. Language, o en todo caso decimos el it, ¿verdad? Is, sí, ahora el is va después, Korean. Ok, preguntas con lo que acabamos de ver. No. Are you from California? Yes or no? Ahora sí le pregunto, where is she from? Ahí le voy a poner, ahí ya no digo yes, ni no, ¿verdad? Simplemente respondo de dónde es ella. De ahí diría, she is from Seoul. The 3.2, how to form a negative statement. Y vamos a seguir con lo mismo de decir, de hacer negativa o respuestas negativas. Ok, con y también preguntas con el verbo to be. Ok, yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. Hi, everyone. Porfa, pongamos atención. To form negative statements and yes and no questions would be. Let's start by looking at the examples on the screen. All the statements that you see are negative statements. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. In order to form negative statements would be, you need to follow this next formula. Subject plus verb to be, plus not, plus complement. So let's try to make sense of this. I am not from New York. The example above, when expressed spoken, we will typically use contractions. So that's why we say, I'm not from New York, rather than I am not from New York. We make the contraction. Let me give another example. You are not late. Now, let me talk about making questions would be. This is the structure to follow. Verb to be plus subject. Plus complement. We're going to take the examples from this chart. So, are you from California? And then put a question mark at the end. Am I early? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? If you notice the examples above, you can see that we have the verb to be, then the subject, and finally some kind of complement. In order to answer these type of questions, you will typically give a short answer, such as the examples that you see on the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, you're not. Yes, she is. No, she's not. Yes, he is. No, he's not. Yes, it is. No, it's not. Yes, we are. No, we're not. Yes, you are. No, you're not. Yes, they are. No, they're not. Now it's your turn to practice. Give as many examples as possible, forming questions and answers, and then share them in our discussion forums. Ok, guys. Entonces, veamos una vez más las contracciones, ¿ok?
Am I? Tenemos las contracciones que ya las vimos, ¿verdad? Y se los enseñé en este cuadrito. I'm, repeat, guys. I'm. No solo es I, recuerden hacer, pues, pronunciar la M, ¿verdad? I'm. Your. Es. Is. It's. It's. Where, it's where, and there. And there. There. Okay. There. Y lo único que hacemos para hacerlo negativo, ¿a dónde es que le poníamos el not? No me vayan a decir she no is, ¿verdad? No. Adelante, ¿cómo era? El verbo to be. Después del verbo to be, ¿verdad? No to aquí be. I no am. O you no are. ¿Verdad? She as no. Ya, les digo porque es bien común que de repente me digan she no is, vea, aquí. No, ahí no lleva el not, sino que lo lleva aquí, después de el verbo, ¿ok? Sujeto, verbo más el not. Ahora bien, si es negativo, así he's not, o she's not, o it's not. Es la misma contracción, lo único que agregamos es la palabra not. We're not, and they're not. Ok. Eso. ¿Cómo se hacían las preguntas? Dijimos. Esto lo pasamos para el inicio. Am I? Are you? Is he? Okay. ¿Es ella o está ella? Are we? Okay. Is she, ¿verdad? She, está. Is, he, is it? ¿Es su primer lenguaje? Okay. Sería is it, ¿verdad? ¿O is her first language? Japanese. Is it? Yes. It is. Okay. Ya respondo. It is. ¿O no? It is. Note, ¿ok? Simplemente le agrego el not, ¿ok? Are we? ¿Están ellos en la clase? Are they? In the class. Muy bien. No, ellos no están en la clase. They are not in the class. They're not in the class. O la contracción, ¿cómo sería, Julio? Are they in the class? Yes, they are in the class. Okay. ¿Y negativo, Julio? They are not in the class. Okay. Y la contracción sería entonces they're not. Okay, y they're not in the class. Okay. Aquí tenemos como el resumen, ¿verdad? Simplemente ocupamos sujeto y verbo. Sujeto, verbo, más el not, si es negativo. Pero si es pregunta, va primero verbo y después sujeto. ¿Ok? He isn't. Esa es otra forma de contracción. ¿Ok? Ya más adelante, si tenemos tiempo, lo vamos a ver. ¿Ok? Como les digo, vamos un poco despacio para que manejemos bien estos temas. ¿Ok? Porque esto nos va a servir para otros temas que vamos a ver en las últimas semanas. ¿Ok? Y aquí les estaba diciendo, ¿verdad? La estructura de afirmación, la estructura de negación y la estructura de pregunta. ¿Ok? ¿Cuáles son las WH words? ¿Las vimos allá? No.
Who? Muy bien. Who? ¿Qué significa who? ¿Quién? What? ¿Qué o cuál? ¿Qué o cuál? When? ¿Cuándo? Fecha. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Where? ¿Dónde? 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 Good job. Why? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se responde el por qué? Because. Okay. Why are you happy? ¿Por qué estás triste o feliz? Because I feel sick. Me siento enfermo. Okay. Why? ¿Cómo? Ahí, ¿cómo se pregunta entonces cuántos años tienes? How old are you? Yes. How old are you? ¿Cuántos años tiene ella? How old is she? How old is she? Is she, acordémonos. Siempre pregunta, verbo primero y después el sujeto. How old is she? ¿Cuántos años tienen tus hijos? How old? How are the children? ¿Y el verbo? How old? Is... No, no. Tienen, ¿verdad? Ajá. Are your children, ¿ok? Nice. ¿Cómo estás? Que siempre les pregunto. How are you? ¿Cómo está tu mamá? She is very good. Ah, muy bien, pero yo quiero que me pregunten qué, ¿cómo está tu mamá también, ok? Haciéndome la consulta usando las WH words. How? How she is mother. How is your mother, exacto. How is your mother, ok? ¿Cómo están tus padres? Parents, parents, ajá. How are your parents? Exactly, how are your parents? Acuérdense, el que más how ocupamos es is y are, ¿verdad? ¿Ok? ¿Y cómo se preguntan como cuando ustedes se pierden y digo, Dios mío, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Where? Al revés, acordémonos. Where am I? Ok. Where am I? ¿Dónde estoy? Muy bien. Ok. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Who is he? Who is he? Exacto. Very good. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Your birthday. When is your birthday? Muy bien. Birthday. ¿Y cómo preguntaría el su de ella, por ejemplo, el su? ¿Cuándo es su cumpleaños? Pregúnteme por el cumpleaños de mi hija. Where is your daughter's birthday? Muy bien, puede decir your daughter's birthday. El birthday es el día de la cerveza, ¿verdad? No, birthday. Birthday. Happy birthday. Al día de la cerveza, ¿cuáles son? Ajá. Los sábados. Viernes. Los viernes. O el jueves, dicen. Vaya, mire. Acuérdense, her, his, ¿ok? Acuérdémonos de los posesivos, ¿ok? Y si yo le quisiera preguntar, ¿cuándo es mi cumpleaños? Cuando uno está pequeño no se acuerda, ¿verdad? Y uno le pregunta a su familia, ¿cuándo es mi cumpleaños? When is your
Where is my birthday? Si yo le pregunto a mi mami, diría my, ¿verdad? When is my birthday? ¿Ok? Y si yo quisiera preguntarle el cumpleaños de mi hermano, en lugar de decir brother, sería ¿cuál posesivo ocuparíamos ahí? When is his birthday? Muy bien. Y si digamos que tengo, ok, ustedes me quieren preguntar, ¿cuándo es el cumpleaños de ellos dos? Siempre sería is, ¿ok? Porque yo estoy hablando del cumpleaños, que es un evento, ¿verdad? Sería when is... Are. No, is... When is they? Their birthday. Acordémonos, estas son los posesivos, ¿verdad? Ayer se los enseñé antes de irnos. Estos no los hemos visto, pero ya les dije our y their. ¿Se acuerdan? Anoten los chicos, siempre se les olvida. Their, ok. When is their birthday? ¿Cuándo es el cumpleaños de ellos? Ok, ahí no sería when are, porque siempre estoy hablando del mismo cumpleaños de ellos dos, ¿verdad? Pero si fueran dos personas diferentes, por ejemplo, ya podría preguntar, when are, sí podría preguntar are, pero digamos en el caso que tengo de dos fechas diferentes, ahí sí, ¿verdad? ¿Cuándo son sus cumpleaños? ¿Ok? When are their birthdays? Yo estoy hablando con mi mami de los cumpleaños de mis dos hermanos. Ah, y me pueden decir, oh, their birthdays are in July and in August. Ok, son en julio y agosto. Ahí sí. Pero normalmente, si quiero preguntar del cumpleaños de ellos dos, si es el mismo día, pues diría is. Ok. When is their birthday? Porque el cumpleaños es solo uno, ¿sí? Es una fiesta, es un día. ¿Ok? Good. Entonces, ¿cómo diría su lápiz es grande? Aquí, ¿cuál iba? Que siempre se nos olvida. His pencil is big. The teacher. Miss pencil. Su lápiz es grande. His pencil big. No, his es para el de él. His pencil. Yes. Her pencil is big. Ok. Yo tengo, ¿cuál es el de yo? Ay, yo. My. Yo, mi cumpleaños. I, my birthday. Tú, you, and your. Ya vamos a hacer un ejercicio que ayer me hicieron una pregunta de que, teacher, ¿y por qué is... your birthday? Porque tenía la R. No, ¿verdad? Porque estoy hablando your son, your whatever, pero estoy hablando de mi hijo, o sea, no estoy hablando de tú o de usted, ¿verdad? Sino que estoy hablando siempre de él. ¿Ok? Así que tengamos cuidado que a veces decimos are your, porque aquí es dice you, ¿verdad? Pero no. Eso sí, podríamos decir, are your sons, porque fuera plural, si lleva la S. ¿Preguntas, chicos? El de él, ¿cuándo es el de él? Cuando es singular. Aquí, no, aquí está, ve, él tiene un perro. ¿Cuál sería la respuesta aquí? His. Muy bien. His para él, her para no. Ella. Yep. Si yo le pregunto, when is your birthday? No me va a decir your birthday is, ¿verdad? Sino que digo. My. Digo my. Ok, pero si yo digo, saben, yo cumplo años en julio, ok. Entonces yo digo, my birthday is in July. Ok.
Y si yo pregunto, when is my birthday? ¿Cuándo es mi cumpleaños? ¿Qué me respondería? Your, ¿verdad? Okay. Si pregunto por my, usted responde, me responde a mí por your birthday. Si yo le pregunto por your, usted me responde con my. ¿Ok? Yes? Es como que le diga, are you happy? Yes, you are happy. No, ¿verdad? Yes, I am happy. ¿Estamos? Yes, I am happy. ¿Me ven ustedes? Am I serious? Sí, pues estoy enojada, de verdad, porque no me hicieron tareas. Am I serious? No puedo. Am I serious? ¿Estoy seria? Am I serious? Yes, he's serious. Yes, yes, you are. Yes, you are, ¿verdad? Sí, vos estás bien seria. Yes, you are, ¿ok? Vaya. Continue. Sigamos entonces. Ya vimos esto, ya vimos las contracciones, ya vimos cómo se preguntan, ¿verdad? Are you, is she, are they? ¿Ya? Y aquí está la forma negativa que está contractada. I am not, you're not, she's not, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos con 3.3. El knowledge check, ¿ok? Aquí nos vamos a dar gusto respondiendo esto. Este sí es largo. Vaya pues. Fíjense en los sujetos para ver qué tipo, qué verbo es que le vamos a poner. Obviamente el verbo to be, pero de forma correcta, ¿verdad? Ya sea plural o singular. ¿Ok? Tenemos la primera conversation and write the correct answers. Le pregunta a alguien, a Hiroshi, ¿Are you and Michael, los dos, from Japan? O sea, como quien dice ustedes, ¿verdad? ¿Are you and Michael from Japan? The answer is... Ángel, yes, ya vi. Yes, we are. Yes, we are, muy bien, are, ok. En los otros hay que poner también el sujeto, en otros no es necesario. Entonces, si sos de Japón, sos de Tokio. What's the answer here, Julio? Yes, is. You are. Yes, are you, ¿verdad? Are you? Are you? Are you from Tokyo? ¿Sos de Tokyo? Yes, are you. Oh, perdón, dice, son ustedes porque estoy hablando de ellos dos, ¿verdad? De Hiroshi y Michael. Entonces, me ayuda ahí con la respuesta a Williams. Le pregunta, hey, entonces son ustedes de Tokio. Yes, we are from Tokyo. Muy bien. No, entonces aquí, como es plural, diría, no, we are not. We are not. No, we are not from Tokyo. Perdón. No, we are not from Tokyo, ¿ok? Julio, ¿me ayuda? Dice que no son de Tokio, sino que de Kyoto. Yes, we're from Kyoto. We're, muy bien, contractado o we are, ¿verdad? We're from Kyoto, ¿ok? So, no somos de Tokio, sino que somos de Kyoto. Ok, la segunda pregunta, me ayuda, por favor, Héctor. Yo estoy preguntando de Laura si ella es de Estados Unidos. He's Laura from the US. He? ¿Tengo que poner he? Yes.
Solo is, ¿verdad? Is Laura from the United States? Respuesta, Gustavo. No, she's not. Exacto, ¿verdad? No, Laura no es, así que pongo she is not. Póngalo contractado porque yo le pusimos, si se fijan, ya le puse como varias veces. Y varias veces me salió así como error. Así que tiene que ser she's contractado, mayúscula y el apóstrofe. ¿Ok? She's not from the U. No, she's not. No, no lo es. Ella es de United Kingdom, o sea, England. ¿Ok? Thank you. Help me, Edwin. Entonces, si ella es del United Kingdom o Inglaterra, ¿será de London entonces? Sí. ¿Es ella de Londres? ¿Is she from London? Ok. Carlos. Hello, Carlos. Is she from London? Okay, one more time. Answer, Angel. La ve, yes, she is. Yes, she is, ok. Sí, ella es. Sí, ella lo es, ok. Ahí son respuestas cortas. Pero sus padres son de Italia, dice. Okay. But her parents are from Italy, ok. Continue, Julio. Entonces, si son de Italia, dice que no son del Reino Unido, ¿verdad? She's not from. She's not. She is. ¿Dónde voy? ¿Quiénes son sus padres? ¿Cuál es el sujeto de sus padres? Is not. They. 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 Ok. They. They. Digo, they is. No existe nunca they is. Ok. They. Sería entonces. They. They are they. Not. ¿Vean? Entonces they son de Italia, not. No son de estado de United Kingdom originalmente. They are. Ok. Puedo ponerle entonces they're not así. They are. Ok. Estoy hablando del lenguaje de Laura. Williams, what's the answer there? Is. Muy bien. Es el lenguaje de Laura. Es su primer lengua. Es el lenguaje primario de Laura, italiano. Is. Sí. ¿Y qué respondería entonces Edwin? No, it's not. It's not, muy bien. No solo lleva is, tiene que llevar. It's not. It. ¿Cómo no, dijo it Gustavo? Not. No, it is not. It is not. Y si luego contractado dice it's not, ¿verdad? No, no solo es is, digo it's. Muy bien. Entonces, si no es italiano, perdón, si no es italiano, dice que es. Inglés, ¿verdad? What's the answer there? Sí, Ángel. Is English. Is English. Solo is English. Julio. Australia.
No, it's not, ¿ok? No, no lo es, sino que es inglés. What's the answer? It Hello. Is English. It is English. Simplemente otra vez lleva lo mismo. It is, ¿verdad? It o contractado. English. Conversation 3. ¿Qué va ahí? Muy bien, porque estoy hablando de Celina y Carlos, o sea, de ellos dos, ¿verdad? Are Celina and Carlos from Mexico? ¿Qué respondería? Not. They're not. Muy bien la contracción, ¿ok? O they are not, ¿ok? No, they're not. ¿Ok? Lo puedo poner así también. Yep. Entonces, ¿qué iría ahí? Porfa, Julio, contésteme. No se quede callado. Creo que lo tenía apagado. Ok, ahora lo tiene encendido. Dígame. They are from Brazil. ¿Qué dice el público? They are from Brazil. They are, ¿verdad? They are from Brazil. Ok. Y... Okay. Are you from Brazil? Are you from Brazil? ¿Sos también vos de Brasil? No. Ok, espérame, 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 espérame. Julio. No, Chase, from Perú. Espérame, si yo le pregunto, Julio, ¿sos vos de Brasil? ¿Cómo me va a responder usted? Ah, ella es de Brasil, ¿verdad que no? Le pregunto por usted, no estoy hablando de otra persona. Ok, así que usemos el sujeto recto. No hay nada. ¡Solo Julio! No, ya no. No, ya no. Muy bien, aplauso. Yeah. No, yo no lo soy, ¿verdad? Yo no soy de Perú. Miren, y acá dice, perdón, yo no soy de Brasil, soy de Perú. Ok, no, I am not. I am from Peru. Ok. Y entonces... Pregunta, ah, entonces tu primer lenguaje es español, ¿verdad? ¿Qué le ponemos ahí? Solo is, porque ya dice your first language, ¿verdad? Entonces no necesita. Ah, aquí es que me preguntó a un alumno ayer, ¿y por qué dice is, teacher? Si aquí dice you, no, es your first language. Estoy hablando de el idioma, ¿verdad? De tu primer idioma, ¿ok? Yes. It is. Muy bien. Yes, it is. Bye. Y quiero ver, espero que sí. Ahí tenemos todos todas las respuestas correctas. Como les digo, en algunas, por ejemplo, esta, si no la pone así, ¿ok? Si no le pone, en algunos casos... Tiene que ponerla con contracción. O sea, esta de Londres creo que es que es contractada. Okay. She is o she's. Aquí sería siempre así. Ok, tómenle captura si ustedes quieren para que no vayan a estar como que con dolor de cabeza porque esa es la pregunta que todos me hacen. Mire, teacher, no me sale bien, ¿verdad? Es porque tiene que ir con contracción. Ya lo probamos de un montón de formas. Pero no funcionaba, entonces solo de esa forma me lo tomó correcta, ¿ok? ¿Alguna duda, chicos? Any doubt? Ah, yo sé que están aburridos porque el verbo to be ya lo vimos un montón de veces, pero si se fijan todavía tenemos así como pequeñas dudas, ¿verdad? Porque a veces no decimos el is o no decimos el are cuando es necesario. Ok, 3.4 va a tomar la asistencia. Vale, miren chicos, yo no voy a poner asistencia a las personas que solo se conectaron como 5 minutos, ¿verdad? Entonces eso no es estar en clase.
Ok, Ángel Antonio. Ahí está. Vaya, yes, vamos a responder con yes, I am here, aquí, ok. Are you there, Ángel? ¿Está ahí? Yes, yes, I am here. Very good, yes, I am here, ok. Let's see, are you here, Carlos Omar? Yes, I am here. Good job. Edwin Adalberto, are you there? Yes, I am here. Excellent. Gustavo Antonio, are you in the class? Yes, I am here. Excellent. Héctor Daniel, are you in the class? Yes, I am here. Okay. Fernando Javier, creo que no estaba. Él no va. Él sí va. And we have Héctor. He is here. Yeah. Héctor is here. José Ricardo is not here, right? Vea que no. Is Ricardo here? It's not. Not. Ricardo is not, not here. Muy bien. Okay. Oh, he is not. Julio Alfredo, are you here? He's not here. Otra vez, yes, I am here, okay? Yes, I am here. Very good. Vamos a ver quién más me faltó. Solo poco. Moisés, are you here? Estaba, ¿verdad? Estaba en la clase. Bueno, vamos a poner que estuvo más o menos. Igual aquí sale el tiempo, miren, 11 minutos. Miren quién estuvo aquí, René. Dicen que ayer se conectó, pero yo no lo vi, ¿verdad? Pero estuvo conectado 11 minutos, ¿ok? Hoy sí lo vi, si no me equivoco era él. Pero ¿cuánto tiempo estuvo conectado? Unos 4 o 5 minutos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante? Que tengamos el 80% de asistencia, ¿verdad? No solo voy a estar la mitad de la clase, si entonces si estoy la mitad de la clase, tengo solo 50. Así que, no, chicos. Okay. Oscar Roberto is not here, right? No. Oscar is not here. Osman is not here either, tampoco. René, pues sí se conectó unos minutitos igual. Para mí es como que no estuviera, but anyways. Ayer porque sí no lo vi en ningún momento. Is Veronica here? La única chica que me dijeron que no iba a estar en este grupo. ¿Alguien la conoce? El turno A es. Ok. Williams, are you here? Yes, I am here. Good job. Johnny, is Johnny in the class? He's not. He's not, muy bien. Así miren, ya estamos aprendiendo mucho más a hablar con el verbo to be. Super nice. 3.5, lesson objective. Syllable stress. Déjenme hacer bien ese class plan, chicos. Espérenme. Vaya, entonces ahorita estamos. Las primeras semanas teníamos que ver la 1 y la 2. O sea que ayer lo hicimos las 4 clases, ¿verdad? Las 4 horas. ¿Ok? Ya estuvo. Hoy vamos a ver la tercera sección entre hoy y el próximo lunes. ¿Ok? Entonces yo tengo que estar al 3.5. Voy a ver si hay midterm. Creo que hay un examen.
Sí, tenemos un pequeño examencito, así que vamos a tener más tiempo de hacerlo. Cuatro. He's not here. He's not here. It's not here, okay. Tres y cuatro. Hoy estamos en la sección 5 y 6 es nuestra tercera clase. Hoy tenemos que estar entonces sección 3. Y las 7 y la 8 vamos a hacer el midterm y vamos a hacer y vamos a practicar la de sección 3 todavía. Para la, eso sería el lunes. El martes nos toca la 9 y la 10. Y vamos con la sección 4. ¿Se acuerdan que les dije que ese día íbamos a hacer la sección 4? La 11. Catorce, entonces hoy es martes, lunes, martes, lunes, martes y miércoles. Vaya, van a ver tres días que vamos a tener clases de lunes a miércoles, ¿verdad? La otra semana solo siempre va a ser lunes y martes, ¿verdad? Ok. We're okay. Vamos entonces a... ¿Me mandan las tareas, porfa? ¿Sí? Okay. Solo a Carlos no le había dejado y ni a Ángel. Los demás, y Gustavo, no sé, se me desconectó, se salvó, ¿verdad? Pero sí necesito que mande la tarea. Les voy a enseñar. Serán las preguntas, ¿verdad? Preguntas, porque es la que más les cuesta hacer, ¿ok? Unas 20 preguntas y ocupemos y las dos. Si pueden, me los mandan individual, mejor. No van a mandar no les vayan a mandar la copia a los otros compañeros. Vaya. Vaya, entonces. Ya me salí. Espérenme. Les voy a enseñar por qué es más fácil que me los manden por así. Ok, vaya, hoy sí, no sé si se fijan. Aquí me mandan, digamos, las preguntas. Así. Miren, lo ideal es que ustedes vean del verbo to be, ¿sí? Who is, miren, aquí tenemos una. María is between. Pueden hablar de la ubicación también. Lo que hago yo es copiar todo y no así como que, hola, teacher, this is my homework. ¿Por qué? Entonces, lo que pasa es que estoy copiando así, miren. Estoy copiando así. Van a ver.
Vengo yo y lo pongo aquí o en cualquier documento. Vaya. ¿Y qué pasa? Miren todo lo que me sale. Si yo no copio, si yo copio así como que pregunta por pregunta, es un poquito complicado, ¿ok? Entonces lo que yo necesito es que hagamos así, las 20 preguntitas de un solo. Si ustedes quieren, no es en el momento, no es, digamos, necesario, pero ahorita sí las preguntas. Quisiera que aprendamos a hacer preguntas con WH questions. ¿Ok? Miren, when is your graduation? My graduation is, y yo lo que hago es copiar y le digo, ok, mire, acá le falta esto, acá le falta lo otro. ¿Ok? Y hay personas que no, si por ejemplo, me ponen otra vez, who are the president? O en lugar de who is. Ok, what are your favorite colors? Color. Y le ponen solo color uno. Entonces, eso. Estamos. ¿Ok? Para la próxima semana van a tener tiempo suficiente para poder practicar. ¿Ok? Por favor, ustedes son los que necesitan practicar, ¿verdad? Así que si no lo hacen, pues no les voy a poner cero tampoco, ¿verdad? Pero ustedes saben, pues, si se están bien o qué tal, o cómo van en su avance. Ok, now let's check. Everybody repeat, by the end of this class. By the end of this class. Everybody, by the end of the class. This class. Esta clase. You will become familiar. Te vas a familiarizar. You will become familiar. You will become familiar. With syllable stress. With syllable stress. With syllable. Syllable. Vaya, veamos el video. Y ese sí es bien cortito, ¿verdad? Si se fijan, vamos a ver los números ahora de aquí en adelante, ¿ok? Así que me acuerdan que nos vamos a quedar aquí en esos números. Porfa, pongan atención, les voy a poner el audio y repitan, por favor. Hi, everyone. In this class, you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers, and in future classes we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stressed syllables. 13, 30, 14, 40, 15, 16, 16. We hear all the numbers starting at 13. We will stress the second syllable and similar numbers such as 30. You'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now is your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation, and record yourself on bookru.com. After that, you need to share the link of the recording in our discussion forums.
Vaya, ¿quién me está preguntando sobre el sobre mover la, el horario de clases? Yo no puedo moverlo, no es mi decisión, y creo que tampoco la de uno de ustedes. Es el conjunto de todos los alumnos que dicen, ok, podemos este día en consenso porque ese día no trabaja. Por eso es que tienen ese horario todo raro, ¿verdad? No estoy segura si se puede. Ustedes tienen que hablar con su empresa y hablarlo entre todos los compañeros. Y yo no puedo tener clases de 7 a 9 porque yo tengo clases. Tengo otras clases también. Mucho menos de 8 a 10. También tengo clases en la noche, ¿verdad? Entonces, estos son los horarios que nos han dado. Y se los mandé en una captura de pantalla. Y que es el de 3 a 5. Les mandé, por cierto, otro un video en el que les un video de 10 minutos más o menos para que se aprendan los verbos, ¿ok? Son como 50 verbos en presente, en pasado y en participio. Así que no los mando solo por molestar, ¿verdad? Sino que los mando porque creo que es importante que aprendamos los verbos. ¿Te aprendieron el alfabeto también, verdad? No me lo quisieron decir la vez pasada, ¿ok? Yo les preguntaba y nadie me lo dijo. Entonces yo doy por sentado que ustedes ya pueden, ya se lo pueden, ¿ok? Les mandé también los números del 1 al 19. ¿O no? ¿Verdad? Vaya. Entonces, el turno de ustedes es el turno B. Y creo que por eso es que me mandaron ese horario, ¿verdad? Así como te pasó con Javier, escucha, tardé mucho en entenderlo, así que quiero ahorrarte ese problema. Hey, vaya, aquí se los mando nuevamente, ¿verdad? Ese es el horario que a mí me dieron, ¿verdad? De 3 a 5 todos los días, lunes y martes. La semana pasada solo tuvimos lunes, no sé por qué. Y la próxima semana del 19 al 21 van a ser 3 clases seguidas. Y ese es el mismo horario que ustedes saben, ¿verdad? Si hay algún cambio, me tienen que avisar con tiempo, ¿verdad? Pero háblenlo entre ustedes y en la noche no puedo porque yo ya tengo clases, ¿ok? Si necesitan cambiar un horario, y por favor que sea con anticipación de por lo menos una semana, porque uno se programa, ¿verdad? Sí, así que si quieren algún cambio, tienen que hablarlo con el coordinador que les dijo, o con quien ustedes hablaron que podían este horario, ¿verdad? Así que no es mi decisión, chicos, que aunque yo quisiera, igual no puedo, como les digo, tengo clases más noche también. Vamos con el 3.6, ¿ok? ¿Qué se dieron cuenta según lo que dice el teacher? El estrés no es el estrés que manejamos cuando no sabemos qué corresponder en la escuela o en la clase, ¿verdad? Sino que el estrés es donde se pone el mayor énfasis, ¿ok? O mayor fuerza de voz en una palabra. ¿Dónde está como el acento, la tilde? Entonces, ¿qué pudieron apreciar según lo que ven acá? Vamos a ver si pudimos comprender a qué se refería el estrés. Miren. ¿Entendimos? Más o menos. Vaya. Normalmente,
Ok, ya vimos del 1 al 10, ¿verdad? Incluimos el 0 también. Ok. Para que nos recordemos, aquí está, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya vamos con el 11. ¿Cómo se decía? 11. 11, 12, 11, 12, 11 y 12, ¿ok? Esos quizás son los números más difíciles de aprender, aunque del 1 al 10 creo que todos lo sabemos ya, ¿ok? 11, 12, 11, 12. Ahora, les voy a dar un tip para que se aprendan los números, del 12 en adelante, ¿ok? En este caso, 11, 12, sí, ni modo, ¿verdad? No se parecen. Para los siguientes, que si se fijan, 13 se parece al 3, ¿verdad? T-H-R, ¿sí? Pero pongo 13 y lleva el teen. ¿Saben qué es un teen? Teen. Teen significa adolescente, ¿ok? Entonces, ¿de qué edad son los adolescentes? De 13 al 10, al 18, por ahí, ¿verdad? O, para que ustedes se les quede más fácil, podemos decir de 20 para abajo, ¿ok? Aunque de 18 ya uno ya es un casi que un adulto, ¿verdad? Un joven, perdón. Entonces, los adolescentes tienen menos de 20 años, ¿verdad? No hay un adolescente que tenga más de 20 años, excepto los niños que son down o algo así, ¿verdad? Now, third, le agregamos teen y ya decimos 13. 14, ¿cómo se decía 4? 14. Ahí le pone el teen y ya dice 14. Ok, el 15 ya no es 15, ese es 15, no sé, ya lo vieron ahí. 15. Dice. Teen, ok, teen. Acuérdense que el teen es el que se, es que es el que se exagera, ok, es el nombre, perdón, es la sílaba que lleva la mayor acentuación. Teen, 16, miren, el 6 más el teen. 16, ok, 17. Y el 17, 17, ¿verdad? 18. 18. 18. Ok, guys, 18. Por favor, estoy diciendo que el teen es donde va la mayor fuerza de voz. Todavía escucho que me dicen 80 o 90 teen. O 40. No, ¿verdad? Es 14, porque si no, estoy diciendo 50 en lugar de 15. Si digo 40, estoy diciendo 40 en lugar de 14. Y se escuchan 14. Bien parecidos. ¿Ok? No digo 90, 90 es 90, digo 19, ¿ok? Por eso es el stress y por eso es que les puse ese video. ¿Ok? ¿Estamos? Ok, entonces, how do you say, ¿cómo se dice 19? 19, ¿ok? Si no le pongo el teen, suena, yo digo, I am 80 years old. Todos los alumnos, eso se los digo, eso insisto, que no me digan 80 o 80, porque ahí me dicen 80 y quiero decir que tengo 18, ¿verdad que no, verdad? Todos los alumnos tienen ese problema, que me dicen 40 y es 14, ¿ok? Se parecen, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? Y con eso terminamos y la próxima semana pues vamos a practicar los demás números, ¿ok? Tengo el 19 y por eso se los, bueno, les ponía aquí, al inicio es, aquí no va el stress, o sea, no va sílaba fuerte, sino que va al final, ¿sí? Por ejemplo, yo no digo...
No digo ángel, digo ángel, ¿verdad? Entonces, ángel, en ¿dónde lleva ángel la sílaba más fuerte? ¿Primera o segunda? Ángel. Primera. En la primera, en ang, ¿verdad? Ok, no ángel, dice ángel. Entonces, para los números del 13 en adelante es 13, 14, y le vamos a poner la segunda sílaba más fuerte. Porque de lo contrario, si se fijan, 40, 30, 13. 40, 40. Una vez más. Miren, 13 se parece o no se parece a 30. Lo único que le lleva es la Y en lugar de doble EN, ¿verdad? Miren las 14, 14 solo lleva teen y 40 lleva solo Y. 15, ¿se parece o no se parece? Sí, se parece, solo lleva ahí 50. Es 40, el otro es 14. Muy bien, 40, 14. 50, 15. 14. Ok, 50, 50, 15, 15. 16, 16, 60, 60. Ok. Y así sucesivamente. ¿Cómo se decía 80 entonces? 80. 80. 80, ¿verdad? O 80, no 18. 18 es ¿qué número? 80. 18. El 18, ¿verdad? 18. Llegamos a 90, agreguémosle 90 más el 9, ¿cuánto es? 90. 90. ¿99? 90. 99. Okay. Si yo ya comienzo a ver del 20 en adelante, y lo vamos a recapitular la próxima semana. Okay. Simplemente del 20 en adelante ya comienzo a agregar 21, 22, de contar otra vez del 1 al 9. Llego al 30, 30. 31, 31, 31, 32, 33. Llego al 40, 41, 42, 43 y así. Nos vemos entonces, chicos, ya es hora de despedirnos. Nos vemos el día lunes próximo. Así que bendiciones, por favor, hagan la tarea por su bien, ¿ok? Porque cuando uno no practica se le olvida, y una semana peor, porque ustedes vienen a recibir la clase ya bien tarde, cada semana y todo se olvida. Vemos el otro lunes.